Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Universitario TV, aquí por la pantalla de Show Sport, del canal de nuestro deporte. Prepárate para vivir, como te digo siempre, media hora con la información más importante del club más completo que tiene la provincia de Córdoba. Por supuesto que estamos hablando del club Universitario, semana en la cual comenzó el frío de manera rotunda aquí en nuestra provincia y semana en la cual tenemos muchísimo para mostrarte, porque vas a ver handball con los muy buenos resultados de las chicas en un nacional disputado en la provincia de Misiones. De eso estuvimos hablando con parte del cuerpo técnico. Vas a ver también básquetbol en el mismo género, en el género femenino, porque se viene un torneo muy importante para la U. Vas a ver hockey sobre césped masculino con el top 6 y vas a ver el fútbol, que tuvo una muy buena victoria, obtuvo una muy buena victoria el último día sábado y es el cómodo líder de una de las zonas del torneo oficial de la Liga Cordobesa de Fútbol. Comenzamos rápidamente con el handball, el muy buen torneo desarrollado el último fin de semana en Misiones. De eso hablamos con Rodrigo Barrera, uno de los técnicos del primer equipo de la U. Contanos un poco la experiencia del handball femenino de Universitario por Misiones. Y bueno, la verdad la tendríamos que separar en dos partes, en lo que es la parte grupal, en lo humano y en lo deportivo. En lo humano, digamos, tengo que destacar el comportamiento de las chicas, que fue excelente, sin ningún problema. O sea, muchos días de convivencia, un viaje muy largo, y la verdad que la pasamos súper bien. Y en los resultados deportivos íbamos para estar en los cuatro primeros puestos, salimos tercero, así que también cumplimos con el objetivo, digamos. Así que lo podemos calificar de muy bueno el viaje. Salieron terceros y por sobre ustedes estuvieron los únicos dos equipos con los que Universitario perdió, entre ellos un equipo de Buenos Aires. ¿Cómo lo viste vos como profe? ¿Sigue siendo tan marcada la diferencia entre Córdoba y Buenos Aires? Y sí, yo la diferencia que veo es que ellos tienen mucha experiencia en este tipo de torneos. En Buenos Aires hay otro tipo de competencias, como ser nosotros en esta categoría. En el año llevamos jugado 7 partidos y ellos ya llevan 20 partidos en el año. Entonces ya en la competencia interna hay mucha diferencia y aparte ellas tienen muchos años viajando y este fue nuestro primer viaje. Entonces por ahí ellas ya juegan totalmente tranquilas y nosotros nos lleva mucho tiempo a aflojarnos y darnos cuenta que bueno, que si aflojamos los nervios nos puede ir mejor. ¿Crees que eso es algo difícil de manejar en un grupo de corta edad como son las chicas, las expectativas, las ansiedades? Sí. Yo creo que a medida que va pasando, tiene que tener en cuenta que nosotros viajamos con 12 chicas, de las cuales 4 empezaron a jugar al handball este año en el club. Lo hacían a nivel colegial y este año recién lo hacen a nivel federativo. Entonces para ellas son cosas nuevas absolutamente todas, digamos. Pero con el transcurso del tiempo, digamos, y si seguimos accediendo a este tipo de competencias, cada vez vamos a ir acortando la brecha, digamos. Desde lo personal como entrenador, ¿qué es lo más lindo que te traes de esta experiencia en Misiones? Y mira, yo trabajo con otro profe que se llama Matías, digamos, y como te dije, yo lo separo en dos partes, lo humano y lo deportivo, y fue tan lindo el viaje, las chicas se hicieron más amigas, que realmente eso es lo que yo más valoro, digamos, la parte humana. Más vale que fuimos a un campeonato deportivo, digamos, que el resultado favorece que todo sea más lindo, digamos, pero yo lo que destaco es la parte humana y creo que tenemos un muy buen grupo humano y de ahí vamos, es la base para buscar resultados deportivos, digamos. Así veías entonces la primera nota del noticiero de la U. Nos vamos a ir al primer corte, no sin antes dejar de recordarte que las mejores ofertas las conseguís como siempre en Supermercados La Paz, en sus dos direcciones, Avenida Santana 2193, aquí muy cerquita del club, y en Barrio Rosedal, en la calle La Paz, esquina Gabriela Mistral. ¿Cuáles son las ofertas para esta semana? Es bola de lomo por kilo, 27 pesos con 99 centavos, y el queso sardo por kilo, primera marca, por supuesto, 29 pesos con 99. En sus dos direcciones, las mejores ofertas están en Supermercados La Paz. Corte, ya seguimos con más UNITV. Supermercado La Paz, carnes, bebidas, alimentos, panadería, perfumería. Abierto todos los días, Avenida Santa Ana al 2193 y La Paz al 2295, esquina Gabriela Mistral.